acerca a la Secretaría de Salud, arrancamos la campaña de vacunación, principalmente contra la influenza. Como bien sabemos, estamos en la época en que pues el virus estacional de influenza va a empezar a predominar. Entonces, la finalidad de que se vacune a toda la población es para prevenir complicaciones de infecciones de influenza con el virus actual de la pandemia, que es el SARS-CoV-2, que provoca pues la enfermedad de COVID-19. Ajá. ¿Cuántas vacunas se busca aplicar? Nosotros vamos a aplicar 14.000 dosis y la campaña pues empieza a partir de ahorita, de octubre hasta el 31 de diciembre. Vamos a tener este puesto de vacunación aquí en Casa de Día. Este está pues diseñado, pensado principalmente en nuestra población vulnerable, ¿de acuerdo? Entonces, pues mayores de 60 años, pacientes con comorbilidades como diabetes, hipertensión. Se diseñó este espacio que pues tiene más amplitud para evitar aglomeración de personas dentro de la unidad y que podamos poner en riesgo entonces a nuestra población vulnerable. Por eso decidimos colocarlos aquí, que es un espacio abierto. Sin embargo, dentro de la unidad también está pues nuestro puesto de vacunación habitual. De manera permanente. ¿Serán dos módulos en la capital del estado? Manzanillo también tiene su estrategia de vacunación, pero sin embargo, pues aquí Colima es la clínica más grande, ¿no? Perfecto. Ahora bien, en otro tema, en torno a la situación de COVID-19, en el ISSSTE, ¿qué complicaciones se han registrado? ¿Cómo se durante esta etapa complicada, tanto a nivel estatal? ¿Complicaciones de qué tipo? Desde que la falta, por ejemplo, insumos, equipamiento. No, nosotros le aseguramos a nuestro personal trabajador, todo el equipo de protección personal que requieren para entrar al área de COVID. Tenemos asegurados los insumos para nuestros compañeros, para que puedan realizar sus actividades diarias dentro del área de COVID. En cuanto a la atención precisamente a los pacientes con COVID y todo eso, ¿cómo ha trabajado? Seguimos trabajando como desde un principio con base en la reconversión hospitalaria. Tenemos el área específica para la atención de pacientes de COVID-19. Está bien señalado del área de urgencias. Tenemos dos accesos, el acceso a pues, precisamente el área de respiratorio y el acceso a urgencias no COVID. No ha habido, digamos, problemas con otras saturaciones, otras atenciones de otros, para personas con diabetes o hipertensión, que se hayan, digamos, sus atenciones pospuesto o ya retirado, no sé. Se sigue atendiendo a la población. Como centro de salud, pues nosotros no podemos cerrar las puertas a los derechohabientes. El servicio de urgencias siempre se ha mantenido abierto, el área de especialidades también, sobre todo especialidades pues primordiales como oncología, siempre se ha mantenido abierta la consulta, igual que el área de medicina familiar. Se ha creado una estrategia pues para que haya menos aglomeración de pacientes en las áreas. Tenemos ahí filtros tanto en el área de medicina familiar como especialidades, pero seguimos otorgando la atención que requieren nuestros derechohabientes. En cuanto a medicamentos, ¿se distribuyen bien los medicamentos o falta medicamentos para precisamente las especialidades? No, tenemos una adecuada distribución de medicamentos, si bien sí hemos tenido periodos de desabasto, pero hemos estado en constante comunicación con la delegación para las gestiones pertinentes y la adquisición de los mismos. Doctor, en el tema de especialidades, había por ahí algunas quejas de derechohabientes sobre la reprogramación de algunas especialidades. ¿Se ha venido normalizando esto debido a que también se trabaja con menos personal por la cuestión sanitaria, ¿no? Aquí yo creo que es importante recalcar a los derechohabientes que situaciones de no urgencia, es decir, cirugías programadas que pueden esperar unos cuantos semanas, meses para la realización de estas, es preferible que se haga de esta manera para no saturar el servicio de hospitalización y además también para no poner en riesgo al mismo paciente por la misma situación de la pandemia, ¿no? Finalmente, en lo que refiere al COVID, ¿cómo se encuentra? ¿Hay saturación? ¿Cómo a su máxima capacidad del ISSSTE? ¿O cómo se encuentra en estos momentos? Ajá, mira, hemos tenido periodos que hemos estado con máxima capacidad. Sin embargo, pues el flujo de pacientes es constante. Así como ingresan, también egresamos pacientes en buen estado de salud.
entonces el flujo es constante. Regresando un poquito al tema de la reprogramación de las cirugías, estamos creando estrategias precisamente para abatir el rezago quirúrgico. Eso está pues normado en los lineamientos que nos manda nuestra institución con base a la DELTRA conversión, y las estrategias se irán planteando de manera gradual para abatir el rezago quirúrgico de las especialidades. ¿Me repite su nombre y cargo, por favor? Sí, soy la doctora Karelin Morales Arroyo, soy la directora de la clínica Dr. Miguel Trejo Ochoa del ISSSTE aquí en Colima. Gracias.